sé. Una boda civil, ¿tú ya tienes hijos? Pero no tiene blanco. Ok, mis amores, y el día de hoy les traigo un videazo y se trata de un barato versus caro, pero súper emocionante. ¿Cómo les parece que fui a dos almacenes? Obviamente, uno caro y uno barato. Y dije que me iba a casar. Claro que sí, ¿cómo de que no? Y que ellos me recomendaran un vestido. O sea, yo fui con un silencio sepulcral, yo no dije nada, yo no opiné nada, solamente fui a que ellos me recomendaran un vestido para mi boda civil. O sea, la idea de este video es que ellos, o sea, ver los diferentes puntos de vista que me dieron en el almacén barato y en el caro. O sea, qué asesoría me dieron ellos para escoger mi vestido de boda civil. Si ustedes quieren ver los vestidos que me recomendaron en cada uno de los almacenes, por favor, tienen que quedarse a ver este video completito hasta el final. Así que ve a traerte algo de tomar, algo de comer y ponte súper cómodo para que veamos el desenlace de este video y el resultado final. Y ahorita sí, vamos a comenzar. Como me pueden ver, estoy súper, súper al natural porque es que últimamente, no sé, me quiero ver más y más natural, mis amores. Entonces dije, bueno, así también voy a grabar porque les aconsejo que lo importante es que tengamos un cuidado especial en la piel del rostro, porque así vamos a estar más relajadas por la vida y no vamos a tener que andar siempre maquilladas para vernos bien. Bueno, entonces ya saliéndonos de este pequeño consejo del día y este paréntesis, ahorita sí vamos a empezar a narrarles la historia de hoy. Resulta que fui a un almacén caro en donde la mayoría de ropa que venden es cara, cara. Y les adelanto que no es nada de marca, así, ¿no? Nada, babies, porque las que me ven de pronto de otros países, ya se imaginan, Chanel, Dior, Dolce & Gabbana. No, babies, acá no hay nada de eso. Escasitamente hay uno que otro en Cartagena o en Bogotá, pero el resto acá en Colombia no hay nada de esas marcas. Entonces, pues yo vivo en un pueblo, entonces acá mucho menos, pero fui a uno de los almacenes, pues en donde yo veo que venden la ropa más cara. Entonces llegué y dije, buenas, lo que pasa es que yo me voy a casar por lo civil y vengo a que me haga el favor de recomendarme un vestido, pues para ese día. La vendedora, hubo varias cositas. Lo primero que me dijo, o sea, ella como que puso como una cara de, no sé por qué, pero hizo esa cara. Y luego me dijo, ah, ¿y cómo lo quiere? ¿Lo quiere largo? ¿Lo quiere corto? Entonces yo le dije, no, pues no sé, porque como les digo, yo aquí en este video, o sea, traté de opinar lo menos posible. Ahora, pues es que estoy como buscando. Sí, buscando, como no sé qué podría ser. Porque pues como es de día. ¿Largo o corto? Es que no sé. Entonces, algo que ella me dijo que me llamó mucho la atención fue, ¿usted tiene hijos? Lo cual está súper bien, babies, porque hay que tener en cuenta en las bodas si una mujer ya tiene hijos, si ya está viviendo con el esposo ya desde hace un tiempo, si es mayor, si es menor. Y aunque a veces la gente le parece pasado de moda o que no tiene nada que ver, es muy importante. Quiere decir que esta asesora del almacén caro estaba totalmente en lo cierto al preguntarme si yo tenía hijos. ¿Una boda civil? ¿Tú ya tienes hijos? No. No. Ya. Sí, entonces sí podría utilizar blanco. Blanco sí puedo utilizar porque cuando tienen hijos no, el blanco no se usa ya. Ah. Se usa cualquier otro color, pero como no tienes hijos, entonces blanco sí lo puedes utilizar. Yo acá tengo unos cintos en blanco, por ejemplo este largo, este otro que a mí me gusta mucho. Y largo pues, también podría ser. Sí, claro. Boda, porque ese también hace complemento de la boda. Ajá. Entonces, si te gusta esa mostaza, te lo puedes medir. Y uno corto, pues por ahí, por aquí. Por acá, en la rodilla casi no manejamos. ¿No? O sea, o corto o largo. Ah.
Entonces, pues obviamente, si yo tenía hijos, podía optar por un vestido de otro color que no fuera blanco. Entonces, bueno, empezamos súper bien en el almacén caro y ya luego pasó a mostrarme unos vestiditos, pero bebés. Había muy poquito, apenas habían como 4 o 5 vestidos blancos y no eran blancos relucientes, sino que eran un blanco como más bien tirando a blanquito hueso. Entonces, pues la verdad no me gustó ninguno, o sea, de primerazo no me gustó ninguno. Y si hubiera sido real que yo hubiera ido a ese almacén a comprar mi traje de boda, no hubiera elegido ninguno. Había uno que era combinado como, no sé, como blanco, como con cafecito. Ese tenía una tela bien bonita, ideal para una boda, pero la cintura era de este tamaño, o sea, era como para una Barbie. Entonces, el que a mí me gustó de esos, o sea, ella no lo eligió para mí, ella me recomendó otro que fue diferente al que a mí me gustó. Y bueno, entonces yo fui, me lo medí y sí me quedó bien. Atrás tenía como para poner un cordoncito. Yo como que hubiera preferido que sea con manga, como de otra tela. Entonces, veámoslo en 3, en 2 y en 1. Y ahora pasemos a la tienda barata, amores. Y la tienda barata, o sea, literal, es un almacén en donde venden de todo, un almacén que queda en una calle principal, pero es un almacén donde es como una cacharrería, ¿sí? No sé si ustedes saben que es una cacharrería, como una miscelánea, pero ahí también venden ropa. Entonces ahí sacan un poco de maniquíes con ropa y yo veo como muchos vestidos, faldas. Entonces yo arrimé y venden, sí, como cositas, papelería y eso, pero es un almacén bien grande, o sea que aquí es bien barato. Pero, oh sorpresa, y es que aunque es un sitio en donde venden cosas como, digámoslo, bien baratas, porque uno sabe que lo que venden ahí es barato, todo era caro, bebés. Yo llegué y en el almacén barato le dije a la señora: buenas, es que me voy a casar y estoy buscando un vestido de novia de una boda civil. Y ahí en el maniquí, como les digo, ahí ponen maniquís. Entonces ella me dijo: ay, mire este. ¿Qué me recomienda? Me parece hermoso. ¿Para casarse? Sí, porque es muy aclarito, algo suave. Entonces yo le dije: ah, bueno, pues la verdad es que yo vengo a que usted me haga el favor de asesorarme, pues dependiendo de cómo usted me vea, que me asesore a ver un vestido para mi boda civil, que va a ser de día. Esta sí no me preguntó nada, si era de día, si era de noche, si tenía hijos, si, nada, no me preguntó nada absolutamente de la boda. Solamente me dijo que me recomendaba ese, y cuando yo le dije que si no tenía otro, me dijo que si lo quería largo o corto. Entonces yo le dije: no, pues como usted me lo recomiende. Entonces me fue sacando un vestido amarillo lleno de lentejuelas y me dijo que mirara ese. ¿Really? Pero no tiene blanco. Y luego sacó un vestido azul rey y luego me mostró otro vestido amarillo y me dijo: y también hay uno negro, aunque no creo que usted se quiera pues casar de negro. Y yo le dije: no, no, claramente no me gustaría casarme de negro. Y por último me dijo: ay, también hay un rojo. A rojo queda negro y azul oscuro. Ella quería mucho que yo me quedara con el que estaba en el maniquí, que era lila, o con el azul rey, que eran el mismo modelo, pero lo único que cambiaba era el color. Y es que el amarillo, o sea, el amarillo que tenía lentejuelas, era una cosa loca. Y yo le dije: ay, no, pues la verdad es que el que usted me recomienda. Entonces ella me dijo: ay, el lila.
Entonces fuimos, le quitamos el maniquí, el vestido al maniquí y ya ella me dijo que pues entrara al vestier, me lo puse. Y también era un vestido de manga sisa, adelante era corto y atrás era como asimétrico, atrás tenía cola y contrario a lo que yo pensé, tenía una buena caída y se veía bien el vestido, amores. Entonces aquí les voy a mostrar el vestido que me recomendaron para casarme en la tienda barata. ¿Qué les parece, amigos y amigas? Siento que en cuanto a cómo me quedó como más bonito este lila. El color, bueno, no era tan descabellado como el amarillo o el rojo o el azul rey que me había dicho. Amigos, entonces bueno, la conclusión de este video en realidad fue que no me gustó ninguno de los dos. La chica de la tienda cara tenía como más conocimiento en cuanto a asesoría de imagen. Porque de verdad sí es importante saber si uno tiene hijos, al menos eso, si uno tiene hijos, qué edad tiene, todo eso es importante para elegir el color. Y pues de los dos, pues yo creo que para una boda civil yo me quedaría, o sea, si yo no tuviera ninguna más opciones y definitivamente se acabaran todas las tiendas y se acabaran todos los vestidos y yo solamente tuviera esos dos vestidos para elegir, pues elegiría el primero. No sé, me parece que es un poquito más adecuado para una boda civil. Me parece que el segundo es como un vestido de las niñas que acompañan a las quinceañeras bailando el vals. No, definitivamente, aunque amo el morado y todos los tonos de morado, yo jamás me casaría de un tono morado y amo los tonos pasteles, pero nunca me casaría de un color lila. Yo definitivamente sí o sí me casaría de blanco. En la boda civil y en la boda por la iglesia me casaré de blanco, amores. Así sea un vestido muy sencillo, pero sí, me gustaría definitivamente que fuera blanco. Y es mágico, es fascinante elegir trajes de novia y todo esto. Y a mí me emociona muchísimo, babies. Entonces, de verdad que este video me fascinó. Entonces, por favor, déjame saber en los comentarios cuál fue el vestido que a ti más te gustó para mí. O sea, si yo en realidad me fuera a casar, ¿tú cuál de los dos vestidos me recomendarías a mí? ¿Cuál crees que a mí me quedó mejor? Voy a estar súper pendiente de sus comentarios. Muchísimas gracias por ver este video completito hasta el final. Si fue así, todo mi amor para ti. Y si Dios nos presta la vida, nos vemos en el próximo video. Muchísimas bendiciones para todos. Bye.